tortura, no es arte ni cultura. ¡Tortura! ¡Sí, toreros no! ¡Tortura, tortura, no es arte ni cultura! De esta manera, cerca de 50 personas pertenecientes a organizaciones defensoras de los animales protestaron frente a la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander para evitar la realización de corridas de toros en la feria de la ciudad. Nosotros rechazamos desde todo punto de vista la realización, la supuesta realización de una corrida de toros este domingo 23 en el municipio de Girón, en el Centro Polifuncional de Espectáculos. Ya tenemos comprobado que gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, la 666 de 2010, no se puede realizar legalmente la corrida de toros. Para que este tipo de espectáculos no se sigan presentando, los manifestantes aseguraron que presentarán 10.000 firmas de santandereanos para abolir la tauromaquia en el departamento. Todas las firmas las hemos recolectado mediante plantones que hemos hecho en los diferentes parques de la ciudad, en las diferentes universidades. Igualmente hemos hecho la campaña también por Facebook, una campaña que ha tenido muchísima acogida. Queremos que se haga arte y se haga cultura, no que se haga masacre. Eso es lo que creemos. La juventud ahorita podemos decir que somos antitaurinos, sí, somos los que estamos el cambio y también estamos concientizando de pronto a toda esa gente ya de edad, puede ser que tienen tradiciones taurinas, pero se ha presentado muchas veces los casos que a pesar de las circunstancias ellos están mirando esa conciencia que está mostrando entre nosotros. Aunque se desconoce la decisión de las administraciones de Bucaramanga y Girón respecto al tema, en próximos días se realizará una nueva manifestación en las puertas de la Plaza de Toros Señor de los Milagros.